todos, hoy no vamos a hacer un tutorial de scrapbooking, pero sí que va a ser un tutorial útil para todas aquellas que tenéis un blog de scrapbooking. Y es que estos días he estado visitando los blogs que se han unido a la fiesta del enlace para agradecer que se hayan unido a la fiesta, y aunque no he llegado a hacerlos todos, a visitar todos, estoy más o menos por la mitad. Y la verdad es que casi todos tienen activada la verificación de palabra. Visitamos muchos blogs y como a todos nos gusta recibir comentarios en nuestra página, la verdad es que hay gente que le molesta mucho la verificación de palabra y no deja un comentario por eso. Así que vamos a ver cómo se puede eliminar la verificación de palabra. Antes de mirar eso, cómo se puede hacer, vamos a hablar un poquito, os voy a explicar un poquito algunas cosas sobre la verificación de palabra. Bien, la verificación de palabra en teoría se hace para evitar que nos dejen spam. El spam es el correo no deseado, es las propagandas, esos enlaces que nos envían para que compremos cosas o alguna cosa así. Entonces, el spam nos lo ponen en nuestros blogs, en principio, los temidos son los bots del spam. Los robots del spam sí que es verdad que existen y que dejan comentarios, pero tienen que detectar nuestro blog. Entonces, para que detecten nuestro blog, tiene que ser un blog realmente con muchísimas, muchísimas visitas diarias. Entonces, hablamos de muchísimas visitas diarias en un blog, no sé, en 1000 visitas diarias o 900 visitas diarias, que es muchísimo para un blog, y sobre todo para un blog de scrapbooking que tiene un público muy reducido. Entonces, aparte de eso, que primero tienen que detectar nuestro blog y que es bastante, bastante difícil que nos lo detecten, que puede pasar, ¿eh? Que puede pasar que un robot del spam nos detecte el blog y nos deje comentarios de spam. Pues bien, aparte de esto, Blogger, una de las cosas buenas que tiene muchas cosas malas, pero una de las cosas buenas que tiene es que tiene una buena detección del spam. Quiere decir que todos esos comentarios que nos llegan, que no son de personas, sino que son de robots del spam, los va a detectar y nos lo va a poner en la carpeta de spam de nuestros comentarios. Y eso es muy efectivo, porque yo en mi blog tengo muchísimos, muchísimos comentarios, tengo como unos, no sé, ahora no os lo voy a decir, como unos 3000 y pico comentarios más o menos, y en 2 años yo creo que habré recibido unos 50 comentarios de spam, y todos, absolutamente todos, han sido detectados por el sistema de Blogger y han ido directamente a la bandeja de spam, no han llegado nunca a ser publicados. Entonces eso es una cosa positiva de Blogger, que va a ser muy difícil que nosotros recibamos estos tipos de comentario. Y si aún así tenéis la mala suerte de que os llegan muchos comentarios de spam y que Blogger no os lo detecta, hay otra manera de evitar eso, que es habilitando la moderación de comentarios, que si vosotros queréis simplemente aprobar todos los comentarios antes de que se publiquen. Pues bien, vamos a ver cómo poder eliminar la verificación de palabra en nuestros blogs. Os voy a enseñar un ejemplo de una verificación de palabra, y si veis aquí tenemos nuestro espacio para dejar el comentario y debajo la verificación de palabra. Esto nos puede salir como está aquí directamente debajo de la zona de comentario, o nos puede salir a veces cuando clicamos a publicar el comentario. Entonces veis que son un par de palabras y que se ve, esta todavía se ve bien, pero esta otra con la mancha de detrás, la verdad es que es bastante complicada de leer y depende de cómo están deformadas las letras es bastante ilegible. Entonces, si nos tomamos nuestro tiempo para dejar un comentario en el sitio que vamos a visitar, que ya sabemos que a todas los que tenemos blog nos gustan mucho los comentarios y un poco el feedback de la gente que nos ve, que tenernos que tomar el tiempo en estas palabras, la verdad es que a veces fastidia un poco. Entonces, os voy a enseñar cómo quitar esto, porque la verdad es que hace unos días todavía no tenían este sistema de 2 palabras, sino que tenían una palabra de color rojo, un poco deformada, que era bastante de leer. Pero esto ya es bastante difícil de leer. Así que vamos a nuestro escritorio de Blogger
Entonces, si como yo tenéis en la interfaz nueva, no se puede hacer desde la interfaz nueva. O sea que seguramente muchas habéis probado de quitar la verificación de palabra y no habéis encontrado la manera cómo. Entonces, lo que hay que hacer es ir a la antigua momentáneamente. Si estáis en la antigua, pues ya no tenéis que hacer este paso. Entonces, vamos a la parte de la derecha, que hay una ruedecita, y clicamos en la ruedecita. Y en el menú que se nos despliega, vamos a interfaz anterior de Blogger. Y clicamos ahí y nos va a llevar al escritorio antiguo, al que teníamos hace unos meses. Y desde ahí sí que se puede hacer. Entonces vamos, por ejemplo, a mi blog con fresa y chocolate y vamos a ir a configuración. No cliquéis en comentarios, sino en configuración. Y una vez en configuración, sí que hay que clicar en comentarios aquí en el menú superior. Bien, clicamos en comentarios. Entonces vamos hacia abajo y llegará un momento que nos pregunta, ¿mostrar la verificación de palabra para comentarios? Pues aquí aseguraos de tener clicado no. Si tenéis clicado sí, es cuando saldrá la palabra. Hay que clicar no. Y a veces no sabemos que tenemos nosotros la verificación de palabra porque al autor del blog no le sale la verificación nunca. Aunque tengáis clicado sí, en vuestro blog nunca veréis la verificación de palabra. Y eso es porque si sois autor del blog, se supone que no sois un robot. Pero no se supone que no sois un robot si estáis mirando el blog de otra persona. Entonces, después de esto, vamos a guardar configuración. Y ya está, nos dirá la configuración, se ha guardado correctamente. Entonces ya tenemos desactivada nuestra verificación de palabra y ya está, ya lo tendríamos hecho. Entonces, para volver otra vez a la interfaz nueva, a nuestro escritorio nuevo, simplemente clicamos en probar la interfaz nueva de Blogger y ya está, ya tendríamos otra vez nuestro escritorio normal y corriente. Bueno, pues ya habéis visto que es realmente fácil eliminar la verificación de palabra de nuestro blog. No se sabe durante cuánto tiempo Blogger nos va a dejar utilizar las dos interfaces y que podamos ir intercambiando de nuestro escritorio según lo que nos interese hacer. Así que si lo queréis probar, yo os recomiendo que lo hagáis pronto, porque igual dentro de un mes o de dos, Blogger ya solo deja utilizar una de las dos interfaces y entonces ya no lo podríamos hacer. O igual lo habilita en la interfaz nueva. Bueno, eso no se sabe. Pues espero que os haya sido útil, que ya sepáis un poquito más de hacer cosas con vuestro blog y que lo pongáis en práctica. Muchas gracias por la visita y divertíos mucho.